Bueno, Guillermo Schulte tiene el oficio de gomero. ¿Desde hace cuánto tiempo, Guille? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Freddy. Mira, yo arranqué como en joda, como un hobby. Y bueno, hoy después de 3 años que arranqué con eso, hoy hace justamente un año que arranqué con el local este, acá en San Carlos Sur. Haciendo reparaciones de todo tipo. Haciendo reparaciones. Yo vivía en otro domicilio, que era mi casa particular. Trabajaba los domingos, todo el día los domingos, hacía auxilios. Viajaba con mi auto, con una moto, traía las ruedas como podía. Uh-huh. Y bueno, todo empezó hace 3 años atrás con un compresor de 50 litros, chiquitito. Una destalonadora... que se quebraba al medio, pero uh-huh. Empecé así y hoy por hoy te puedo decir que sirvió todo el sacrificio que hice durante todos estos años. Bien. ¿Dónde están en San Carlos Sur? ¿Dónde está ubicada la gomería para la gente que no conoce? En San Carlos Sur estamos ubicados en calle Saavedra 566. Yo a la gente por ahí le digo que es la calle del Tiro Federal. Bien. A media cuadra de la San Martín. Perfecto. Saliendo para Gester. Bien. Hay un par de cubiertas. Para identificar que identifican el local. Y bueno, así estamos arrancando de a poco. Hoy en día las máquinas que necesito por ahí no son muy baratas. Tengo que agradecerle a los proveedores de máquinas que por ahí me aguantan el tirón. Uh-huh. Así que... Pero bueno, agradecerle a los proveedores y a la gente también de San Carlos Sur que se acerquen, que todo el trabajo va a ser lo mejor posible. Seguro. Guille, ¿qué es lo que pasa con aquella persona que tiene un desperfecto con su cubierta, con su neumático y no llega a la gomería? ¿Haces un servicio a domicilio o donde quede el vehículo? Sí. Servicio a domicilio también. Yo tengo una camionetita que... dentro de poco va a tener un ploteado que va a decir Gomería Sur, va a estar identificada, no va a haber ningún problema por la gente del pueblo también. Yo voy a domicilio, si es un auto, la arreglo ahí en la vereda nomás. De eso se trata un poquito. Por el momento voy a trabajar con corriente del domicilio, tiro una prolongación, un cable, pero si no, ya dentro de poco, cuando bajen un poquito los precios de lo que necesito para eso, lo voy a estar haciendo sin molestar al... Bien. Yo voy, arreglo la rueda y listo, no hay ningún inconveniente. ¿Y la gente de la zona rural también arreglas cubiertas de maquinarias grandes? Para la zona rural también tenemos el beneficio ese, así que bueno, la gente de campo puede llamarme al número de teléfono. ¿Cuál es? 03404-154-973. Bien. A ese número me van a poder contactar y bueno, nos podemos de acuerdo o yo seguramente le estaré preguntando qué cubiertas son, qué tipo de cubiertas son para llevar y trasladarme al campo donde esté. Es interesante esto que mencionaba, no solamente hacer la reparación, sino que si hay que comercializar alguna cubierta también... También trabajamos con cubiertas nuevas, directas de fábrica también. Trabajamos con un proveedor, no directas de fábrica. Uh-huh. Así que trabajamos desde las agrícolas, desde una moto hasta agrícolas, viales y todo. Bien, ¿son marcas también reconocidas? Son marcas reconocidas, sí. La verdad que, bueno, estamos empezando con eso, uh-huh. Así que de a poquito. Todavía no tengo nada acá en el taller, en el galpón, pero... Pero se trae a pedido. Se trae a pedido. Por el momento estamos trayendo a pedido por el tema que son bastante costosas. Bien. Pero está repercutiendo, la verdad, que muy bien. Bien. En estos tiempos que vinimos a tu gomería, vemos desde el nene que te trae la bici, el productor que te trae una camioneta, el hombre de campo que te llama para arreglar una mega cubierta de tractor. Exactamente. La gente, la verdad, que por ahí, hasta que conoce la gomería y todo y te agarra confianza, es impresionante. Yo tengo un cliente muy amigo, íntimo, que él me dice: vení, buscame la camioneta, arreglámela y después tráemela. De eso
De eso se trata. De eso se trata. ¿Quién te enseñó el oficio? Mira, ese oficio lo conocí, o sea, yo soy de ver las cosas, mirar cómo lo hacen. Entonces yo trabajaba en el campo, tractorista, y veía al gomero que venía a ver, a arreglar las cubiertas. Entonces ahí me empezó a tirar eso y bueno, aparte también, como mi viejo era camionero, veía que renegaba, y yo dije, bueno, vamos a... Después mi viejo ya estaba grande, y quiero contar esta historia nomás, sí. Rápida. Bueno, tuvo un problemita con el camión, se retiró obligadamente. Bueno, estaba armando todo esto acá para que él venga a ayudarme acá. Y bueno, lamentablemente falleció hace 7 meses atrás y bueno. Pero bueno, gracias a la familia que tengo y bueno, y a la gente también que me apoya, que estoy, de a poquito estoy avanzando. Seguro. Recordame dónde está la gomería. La gomería está en calle Saavedra 566. Estamos por la calle del Tiro Federal, que sería a media cuadra de la San Martín. Sería la calle paralela al los hilos de a la planta de silo.